Bueno, feliz. Creo que uno no juega finales todos los días y bueno, me siento muy orgullosa de todo el equipo. Muy feliz de poder llegar a la final, de haber llegado hasta este punto y bueno, ansiosa por el partido. Bueno, creo que lo primero que haría sería darle gracias a Dios, llamar a mi familia porque esto también sería un triunfo de ellos y bueno, celebrarlo con el equipo y... Uy, ¿qué no haré? Diré. Bueno, la verdad va a ser una emoción muy grande ya que será mi primer campeonato, mi primera vez que alzo una copa y creo que en ese momento va a ser la alegría más grande de mi vida. A disfrutar con mis compañeras, los profes, con la gente que siempre está ahí apoyándonos y nada, creo, y nada, ahí luego a seguir trabajando para lo que es la Copa Libertadores. Primeramente yo creo que llamaré a mi familia a celebrar con ellos el triunfo, obviamente desde la distancia, creo que sería lo primero y después obviamente festejar con todo el equipo. Bueno, que los sueños sí se cumplen, que con sacrificio y amor por lo que haces todo es posible. Bueno, que fue un año muy difícil, la verdad, y nada, creo que la Jessy anterior a la de ahora, creo que ha habido un cambio muy grande, ya que se ha trabajado muy fuerte, ha logrado muchas cosas hasta ahora, y nada, creo que ha sido un cambio muy bueno y para bien. Que trabajara, que siguiera trabajando, que se esforzara mucho más de lo que hace y que creyera siempre en sí mismo. Ñaña significa pasión, amor por el fútbol, amor por el fútbol femenino y sobre todo resiliencia. Ñaña para mí significa una familia, ya que aquí he encontrado mucho el apoyo de los profes, las compañeras y solo eso. Ñaña para mí es una familia. Ñaña significa pasión, significa resiliencia, significa familia. Bueno, representaron muchos años de sacrificio, de caer y volver a levantarte. Siento mucho amor por el equipo, por el club y bueno, creo que ese día no pude de la emoción y bueno, fue también algo muy lindo que va a quedar para la historia.